Buenas noches. Les voy a explicar un poco sobre lo que es la teoría crítica y la teoría jurídica dentro del caso que hemos visto del señor Medranda y el señor Víctor. Primero, para diferenciar qué es teoría crítica, decimos que la teoría crítica son los hechos, los sucesos que han acontecido en este caso. Y la teoría jurídica se basa en la norma, en la ley. En resumen, sobre lo que sucedió en este caso, en el artículo 171 del Código Integral Penal, nos habla claramente sobre el tema de violación. Será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. ¿Qué fue lo que sucedió entre el señor Medranda y el señor Víctor? Que se utilizó un objeto para violarlo, en este caso una botella. Gracias.